ha habido una estrecha coordinación entre las autoridades federales y las del gobierno del Distrito Federal. Y hace un momento, un rato, terminó la reunión en la que encabezó el presidente de la República, en donde estuvo acompañado por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, el secretario de Gobernación, el secretario de la Defensa Nacional, el secretario de Marina, el coordinador nacional de Protección Civil, estaba también Renato Sales, estaba también el jefe de la Policía Federal y algunos otros colaboradores, tanto del presidente de la República como del jefe de gobierno. Ahí se trataron fundamentalmente los temas que tienen que ver con rescate de vidas humanas. El presidente fue informado de los trabajos que se han realizado hasta este momento y en donde continúa la búsqueda de personas. En segundo lugar, desde luego también la atención médica de quienes han resultado lesionados, de quienes están bajo tratamiento médico y cómo se han ido evolucionando. Y desde luego sobre todo el tema de las afectaciones y el proceso de reconstrucción que habrá de realizarse también en el Distrito Federal, en una lógica completamente distinta a la que hemos visto en las zonas rurales de Chiapas y de Oaxaca, y que atienden precisamente a la necesidad particular de esta ciudad.